Santa María Discus Radio Digital les da la bienvenida a este programa sobre acuarismo en vivo. Nuestros panelistas son ustedes, nuestros colaboradores, Irving Soto, Juan Carlos Aldaz, Juanca,
y Víctor Palomeque. Gracias. En el aire. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. La verdad, buenas tardes. Qué bien poder acompañarlos el día de hoy, poder sumarme nuevamente a este equipo, ya que lamentablemente la semana pasada tuve algunas cosas pendientes, imprevistas, que me tocó atender eso y dejar los controles remotos a Florencia, que nos ayudó, por cierto. Muchas gracias, Florencia, lo hiciste muy bien. Un aplauso. Bien, muy bien. Doctor, ¿cómo va, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes para todos. Genial, acá estamos. Espectacular. Juanquita, ¿resolviste todos tus problemas? Pues la próxima te rajamos, directamente te rajamos. ¿Está bien? Se queda tu puesto, se lo damos a Flor, que lo hizo bastante bien. Claro que sí, claro que sí. No, sí, aparentemente bueno, ya está todo solucionado. Vamos a ver que no esperen más cosas imprevistas, ojalá. Bien. Bueno, damas y caballeros, acá estamos un día más, un sábado más, para todos. Hoy vamos a hablar de nematodes, así que espero que hayan estudiado. Yo les dejé el video de nematodes en mi fanpage y lo hemos desparramado por todos lados. Así que bueno, estamos ansiosos por sus preguntas. Pero antes, vamos a ir con lo pendiente. ¿Qué te parece, Sergio? Nosotros estamos debiendo cosas de Examita, estamos debiendo cosas también de Sestodes. Podemos hacer una primera media hora para cumplir con nuestro público en base a todo. No sé, Juanca, qué tenés, cómo lo tenés preparado, pero tenemos el video de esa persona que le hizo una sonda a su pez, ¿sí? Y lo terminó matando, obviamente. Yo le voy a pedir un millón de disculpas a la persona que me lo mandó. Daniel se llama. Daniel. Bueno, porque no lo podía encontrar, no encontraba el nombre y estoy en otro lugar, no estoy en casa y me olvidé la carpeta donde tengo esas cosas. Así que sí está comunicado, Daniel, está en el programa, estaría bueno que se presente, así nos amplía un poco más. Pero estaría bueno ver las imágenes. Claro, pues ver, aquí tengo justamente la imagen de lo que es el sondado, para que lo vayan comentando, ¿no? Bien, vamos. Ese es el pez que estaba en ese estado, muy negro, muy oscuro, muy apático, sin comer. Daniel reconoció que podía hacer examitas y decidió hacer el sondado, o no sé cómo se dice bien, pero ahí lo tenemos metiéndole la sonda para gatos al pez hasta reventarlo todo por dentro. Bueno, ahí le aplica el metronidazol diluido. Y ahí va, ya me puse nervioso, estoy con la respiración contenida y ya te voy a respirar. Bueno, lo que a mí me contó Daniel es que realmente no le resultó y que el pez murió casi inmediatamente. Sergio, ¿te acordás que estábamos hablando de esto con respecto y que vos decías que había una de las partes más peligrosas era cómo es el sistema digestivo del pez, que hay una parte que es muy finita? ¿No podemos repetir eso? ¿Te acordás? Sí, sí, creo que habíamos hablado, bueno, que el pez, bueno, después de la boca, uno pasando la boca entra a la cavidad branquial, ¿no? Hay un espacio grande, con cuatro branquias de cada lado, y después eso es como que desemboca en el comienzo del esófago, y ahí hay que embocar para poder, ahí hay que embocar para poder llegar al sistema digestivo. Claro, y esa parte se afina, ¿no? Y esa parte es muy finita, por más que el pez sea grande, el esófago y la primera, después, bueno, tenemos el estómago. El asunto es embocarlo y no lastimarlo. Se hace, con peces comerciales, peces reproductores importantes, lo hacen. Por ahí en peces más grandes es más fácil. Claro, porque tienen cavidades más grandes también.
Claro. Pero bueno, es riesgoso. Yo pienso que si uno se dedicara a eso, después de matar varios, si lo hiciera asiduamente, le toma la mano y se puede hacer. Necesitamos donantes. Vamos a practicar el sondeo, necesitamos donantes. Más o menos unos 2.000, 3.000 discus y le vamos a ir dando hasta que le agarremos la mano. Uno puede ver en muchos libros de farmacología, de patología veterinaria, que se incluye el sondeo en la dosificación de algunos medicamentos para peces. Pero bueno, hay que tener mucha cancha para hacerlo. Claro, sí. Está bien. Igual es muy válido esta información que nos mandó Daniel. La verdad que va muy agradecido, está bueno. Y estas cosas siempre está bueno documentarlas. Sea que fuera un resultado positivo o negativo, está bueno documentarlo y mostrarlo para que, bueno, el próximo que quiera hacerlo, que tenga por ahí más cuidado o se encomiende, qué sé yo. Igual vamos, yo quiero siempre recalcar lo mismo. Si ustedes hacen un buen protocolo de desparasitación a los reproductores, van a empezar a tener camadas y generaciones de peces que cada vez van a tener menos parásitos y van a evitar todo este tipo de maniobras. Así que ese es mi consejo profesional, si se quiere. Genial. Bueno, ¿qué más tenemos, Juanchi? Bueno, aparte de lo que son saludos y todo eso, tenemos también imágenes de los parásitos que habíamos contratado inicialmente, como son los examita, por ahí algunas imágenes, también tengo algo de lo que es testodos, que de pronto el doctor nos puede ayudar a comentando un poquito, ¿no? Bárbaro. Porque la verdad, como te dije yo hace un momento, hace una hora y media atrás, es que veo las imágenes, pero no identifico qué es qué y cuál es cuál. Dale, a ver. Entonces aquí es un pequeño compilado, un pequeño video de todas las imágenes que tengo. Manden más. Ahí va. Ah, eso es... Bueno, esto es algo que está ahí saliendo del intestino, pero... Sí, no un parásito. No se ve bien, la verdad que no. Es muy grande para ser un parásito. Sí, ese pez es Santa María. Es también. Y ahí podemos notar, por ejemplo, la cabeza del gusano. Eso puede ser, tiene pinta de ser un cestor, de ser el claro. Esquizocefalus o el antiguo botrocefalus. Bueno, pero podría llegar a ser el Scolex. Pasá para atrás, Juanca, ponerle de nuevo la imagen. Ahí en el final se ve como esa cabecita, ¿no? Que diferencia del nematodes al cestodes, aparte de que sea plano este. Se podría decir que si vemos esto podemos estar más o menos acertándonos a que es un cestodes. Sí, pero bueno, yo creo que es más esa una forma caprichosa que en la que quedó la foto, porque no es tan fácil verle el escole al botrocefalus. Sí. Porque cuando uno lo fija, es decir, cuando lo mata sobre entre porte y cubre objetos, al calor, y después lo fija con formol o con alcohol, ahí sí ya tiene la forma, al estar la musculatura distendida, porque ya está el tejido muerto, la forma típica. Pero cuando se está moviendo, el escole se contrae, se estira. Pero claro. Si uno tuviera que decir cómo sería más o menos el escole, tiene esa formita. Claro, bueno. Pero bueno, es muy adelantado. Uno no podía aseverar un 100% que eso que está ahí es el escole. Para nada. Bueno, igual de cualquier manera, yo acá estaba haciendo desparasitación con praziquantel para cestodes. Ah, acá tenemos otro pez con esas problemas en la cabeza. Esto es más típico de examita que de cualquier otro. Sí. Había algunas más de cestodes que estaban buenísimos, Juan. Ahí está. Acá está. Yo estaba haciendo una desparasitación muy grande con praziquantel y estas fueron las fotos que fui tomando a las 4 horas después de haber empezado el tratamiento. Qué bárbaro. Sí, esos son cestodes. Seguro. Ahí vamos otro, mirá. Sí. Mirá el tamaño que tiene aparte. Estos son peces muy grandes. ¿Se acuerdan que yo le decía que había encontrado uno de casi 10 centímetros? Sí, son. Y hay una foto que son bastante impresionantes, que es un ramillete acá. No tenés posibilidad de ampliar esto, ¿no, Juanca? Permíteme un segundo, yo creo que... Dale. A ver...
Esto es lo más grande que puedo poner. Ahí está. Bueno, igual da para ver. Mirá el ramillete. Es un ramillete, sí, la verdad que... ¿Te acuerdas que yo había dicho que a muchos de estos peces tuve que agarrar al pez y agarrar los parásitos y sacárselos con la mano porque no terminaban de soltar por el nudo que se había hecho de parásitos? Bueno, este es uno de esos peces que yo agarré con la mano y le saqué los parásitos del ano. Impresionante, ¿no? La cantidad. Y ojo, y eran peces que comían y estaban bien, ¿eh? Claro. Era una desparasitación cuando empezamos con vos, Sergio, a trabajar con todo esto, que yo me dediqué ya a hacer desparasitaciones importantes, en ese mismo momento fue. Lindo. Claro. Sí, no, se nota. ¿Qué más, Juan? Ahí cambiamos, ¿no? Sergio. Ahí estamos, sí, ahí estamos con capilaria. Claro, esta foto es tuya. Sí, este uno puede decir fácilmente que es una hembra de capilaria por esas manchitas oscuras que se ven, sí, que son los huevos. Bien, genial. Esa sería la hembra, ¿no? El macho es un poco más finito y no tiene esas manchas internas. No, claro. Bueno, perfecto. Bueno, yo creo que entonces... ahí tenemos, mira. Es una cabeza, pero a 400 aumentos, ¿no? Entonces por eso se ve bien, con la formita típica. Este es un cestode. De un cestode, sí, este, claro, es el botre cefalus. Sí, y acá también se ve lo que hablábamos el otro día de las facetitas que tienen el cuerpo, ¿no? Claro, esas divisiones, cada una es un proglótido, y eso es un sistema digestivo completo. Bien. Escucha, un sistema reproductor, perdón. Y ahí en esta foto, que está sacada de la compu. Sí, tuya. Ahí se ven esas zonas más claras en el proglótido, desde el ápice hasta la base, que esos son las dos botrias, que son las estructuras como embudos alargados, con los cuales se fija la pared del intestino. Después viene como el cuello, que es una zona de proliferación, donde hay mucha reproducción celular por mitosis, y después las divisiones, los proglótidos, que cada uno tiene un sistema reproductor completo. Claro. Ahora hago una pregunta. Si ahora que hay como una moda de que hay mucha gente, inclusive hay grupos que hay que unirse para poder participar, que están haciendo cosas con microscopios, están mostrando imágenes y todo, ¿no? Si, poneme la imagen anterior, Juanca. Si van y de repente agarran uno y ven esta foto con este parásito que se acaba de dividir en dos, ¿se tienen que asustar o qué es esto? ¿Por qué pasa esto? No, esto es una cosa que todavía no la publiqué, porque es una cosa muy excepcional. Los estodes a veces pueden tener como una brotación, que es un tipo de reproducción asexual, ¿no? Es un, ahí hay un escolex del cual salen dos proglótidos. Claro. No, bueno, entonces es una cosa que no la van a encontrar fácilmente. Perfecto, listo, no dije nada. uno lo que puede encontrar es el escolex ese grande que tenemos acá, claro, y lo que está por abajo, digamos, en la foto, ¿no? En esta posición. Sí. Lo que sale hacia arriba, eso es una brotación, que es un caso particular. Raro, sí. Sí. Permítame decirlo, pero esto salió de un pez de Santa María, discus. Así que tenemos cosas raras también. Vamos, seguimos con lo próximo. Bien, ese videíto que venía acá. Esto lo hicimos con... no sé si fue con el celular o pusimos una lupa y el celular, pero se veía esto a simple vista. Abrimos un pez. Sí, creo que era el celular. Sí, estos son todos estodes, ¿eh? Sí, todos estodes. Sí, ahí se ve cuando... ¿Ves lo que yo te decía? Cuando se estira y se encoge, que va cambiando de forma. Claro, porque inclusive acá, que estamos bastante aumentados, no se ve perfectamente bien esa punta que tienen en la cabeza. Se ven en un momento... Claro, depende cómo se estira el gusano. Y acá hay varios individuos, ¿no? Cuando uno saca estodes de un intestino... cuenta los números, la cantidad de escolex. Entonces ahí tiene la cantidad de individuos que tiene, ¿no? Porque hay algunos que están partidos, pero acá son casi todos individuos, ¿eh? Si uno ve, mira un ratito, la zona anterior
se ve que en algún momento se pone así en forma de rombo, no en forma cónica. Claro. Bueno, dos colex. Listo. Ahí, caballeros, más estodes para cerrar lo que hablamos el domingo pasado. Acá los tienen, son estos. Tenemos que combatirlos, ya saben cómo, así que a laburar, muchachos. ¿Qué más hay, Juanqui? Esto es lo último. Bueno, perfecto. Bien, entonces nos podemos meter con nuestros queridos amigos los nematodes o capilares, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Si querés, hacemos como siempre una pequeña introducción. Dale, sí, hablemos de los... Un poco completando lo del video, porque bueno, en el video hablamos de capilaria, que es el más común. Sí. Pero hay por lo menos otras tres cosas más citadas en Discus. Los nematodes son un grupo, un filum de parásitos, de un grupo que se llama pseudocelomados, que están adaptados al parasitismo, a la vida libre. Es un filum también muy diversificado, vive en el agua de mar, en agua dulce, en la tierra, son parásitos de animales, de vegetales, son los típicos parásitos que forman las agallas en los árboles, esas son producidas, son parásitos de plantas cultivadas. Cosmopolita total. Sí, sí, hay muchos de importancia. Vive en todos lados. Tal cual, hay muchos de importancia económica, parásitos de la papa, por ejemplo. Claro. Y algunos que son de declaración obligatoria, ¿no? Y si las papas que se exportan, por ejemplo, tienen ese tipo de nematode, no son aceptadas. Claro. Pero bueno, hay muchos parásitos de peces, casi todos los peces tienen nematodes parásitos. El principal que está reportado en Discus y que nosotros encontramos es Capilaria. También hay algunas citas de Camalanus, sobre todo en Discus de América del Norte, no tantas, lo más numeroso es Capilaria. También vos una vez, Víctor, me mandaste una foto de un acuarista de Cuba. ¿Te acordás que tenía? Lástima que la foto esa, bueno, la podemos para la próxima, la podemos pasar. Que tenía un discus muy lindo con una especie de tumor en uno de los costados. Ajá. Es decir, algo que hacía protrusión hacia afuera. Sí. Y que después él mostró que salió de ahí adentro un nematodo de color rojo. Muy, muy rojo, sí. Rojo sangre. Sí, me acuerdo. Bueno, ese es un nematode de un género que se llama Eustrongilides. Sí. Es que parasita la cavidad, porque los nematodes pueden estar en el intestino de los peces, y en ese caso los peces en general son hospedadores definitivos, porque tienen los adultos, pero también los peces se comportan como hospedadores intermediarios de muchos nematodes. Por ejemplo, de los nematodes que están presentes en las aves que comen peces. Entonces, este, el Eustrongilides, es un parásito de aves, pero que uno de los estadios larvales está en los peces. Seguramente que el pez de este chico vino de algún lugar en que en algún momento estuvo en algún estanque o al aire libre. Porque claro, si no, es raro que tenga este tipo de parásito. Claro, y ese parásito en particular se aloja en la piel. Se aloja en la cavidad. En general, este parásito, cuando un ave defeca en una laguna, por ejemplo, junto con la materia fecal del ave, caen los huevos del nematodo que tiene en su intestino, el ave. De esos huevos sale una larvita, que es el primer estadio larval, que es comido por un oligoqueto acuático, por un tubífex, digámosle así, entre comillas, ¿no? Y entonces, cuando el pez come ese tubífex, ahí se traga la larva que tiene adentro, la larva no la digiere el pez, atraviesa el intestino, perfora el intestino y va a la cavidad donde están todos los órganos,
y se aloja normalmente sobre la parte externa de los órganos, por ejemplo, sobre el mismo intestino, sobre el hígado, y a veces cuando se aloja sobre el hígado, se pega también contra la piel, puede estar en la musculatura, y ahí es que vos lo ves de afuera. Ok, para, entonces es un parásito interno, y que en una situación particular como esta, se pasa, digamos, más cerca del epitelio. Claro, y uno lo puede ver. No es un parásito, claro, porque, que se pueda medicar tampoco. Porque, bien, porque yo recuerdo, claro, que se entró medio en pánico, porque es, che, mirá lo que tiene mi pez, que es que no es, yo la verdad que nunca lo había visto, le dije, mira, no tengo mucha idea, no sé, me dijo, me empiezo a toquetear y toco y me muestra que sale un gusano. Entonces entró en un pánico absoluto de decir, bueno, acá vamos a descubrir, o aparte de todos los parásitos que tiene los discos, uno más, pero este va en la piel. Bueno, ahí yo le mandé las cosas a Sergio y terminamos en esta conclusión. Está bien, pero es el mismo parásito, digamos. Sí, Eustrongilides. Y después sí, hay, bueno, otro que encontré, sí, también en unos discos de un criador de acá de La Plata, que es del género Ictiuris, Ictiuris, en realidad, Ictiuris es un nematode chiquitito, que está en mucha cantidad, que también es de ciclo directo, porque es del grupo de los oxiúridos. Los oxiúridos son esos nematodes que tienen los chicos cuando son chiquititos y que se contagian, sí, porque salen por el ano y ponen a poner larvitas, y las larvitas se pueden meter, si por ahí duermen con otro nene, se pueden contagiar. Casi todos los chicos tienen oxiuro. Sí, bueno, mi hija. Claro, mi hija. Esto no es un oxiuro, es un género que está dentro de una subfamilia, dentro de un grupo más grande, claro. Pero bueno, de todos ellos, Capillaria y por ahí Camalanus son los dos más comunes. Sí, vos sabés que, perdón, con respecto a Camalanus, que es una palabra que se suele escuchar bastante en el mundo disquero, yo particularmente nunca jamás tuve Camalanus y no registré mucho de gente que haya tenido, salvo un muchacho, Pablo Centurión, que falleció el año pasado, que él sí tuvo. Pero lo que sucedió es que el tratamiento para sacarle estos camallanos fue infinito. Y él llegó también a la conclusión de que se habían contagiado a través de unos escalares que él compró de un criadero que criaba al aire libre. Y lo mezcló con los discus, y en uno de todos sus discus encontró este parásito camallanos. Sí, puede ser, está citado en escalares. Este es un parásito, el camalanus, que es muy típico en los peces, en las gambusias, en los levistes. Claro. Es un parásito que sale por el ano de los peces y muestra el extremo, uno de los extremos. Sobre todo las hembras hacen eso porque son larvíparas. Es decir, es de un grupo de animales que se llaman ovovivíparos. El huevo está dentro del útero de la hembra, ya fecundado, hasta antes del nacimiento, y entonces se rompe, digamos, hacia adentro del cuerpo del nematode y sale una larvita ya. Esas larvas caen al acuario, al fondo del acuario, al fondo del estanque donde vivan, y tienen que pasar más o menos, son comidas por un copépodo, y en unos 10 días se transforman adentro del copépodo en una larva que se llama L3, en todos los nematodes, la larva L3, porque los nematodes tienen una característica, es que mudan, tienen una cutícula muy finita que la van mudando, es decir, la van cambiando. Ajá. Y eso determina distintos tipos de larva, ¿no? L1, L2, L3, L4, hasta el adulto, que es la última muda, pasa de la larva L4, por ejemplo, al adulto. Okay. Entonces, esa larvita que entra en el copépodo, que se come el copépodo, se transforma en unos 10 días en L3, y si en ese momento se la come un pez, ahí se desenquista, pasa L4 y adulto. O sea que también este camallano necesita hospedador intermedio. Este necesita un hospedador intermediario, y la prepatencia, lo que es el periodo de prepatencia en parasitología sería desde que el huevo sale de un pez, hace todo el recorrido. Ese estadio larval entra de otro pez y pone huevos de nuevo, ¿no? Todo un ciclo completo, son 3 meses más o menos. Claro. Pero bueno, es común en peces de acuario, más que nada en levistes.
en Escalares, y hay algunas citas, como vos decís, no hay muchas citas en Discus de Camaleón. Sí, sí, por eso lo comentaba, para que tampoco entren en pánico, uy, tenemos otro parásito más. No es se diferencia, se no diferencian es... fácil porque van a ver, saliendo sí. por el ano del pez, unas, el extremo bien rojo, son muy rojos. Claro. Comen sangre, se prende, ¿no? Claro, se prende en el intestino, sí, los nematodos tienen otro sistema digestivo. Claro. No son como los estodes que no tenían sistema. Perfecto. Y se curan, se medican de la misma manera que el capilaria. Con lo mismo. Sí, pero, sí, sí, con lo mismo. Bueno, ya que estamos hablando de... Y el ictiuris, este ictiuris que les decía también. Es decir, todo lo que está adentro del intestino se puede medicar con levamisol, con mebendazol, de esas cosas como bueno. el resto. Como no, hablando de sistema digestivo y sistema no digestivo, el nematodes. Ya sabemos que el cestodes se alimenta, el pez come y él absorbe lo que el pez comió. Este nematodes o capilaria del que vamos a hablar hoy, ¿cómo se alimenta? ¿De qué se alimenta y qué daño logra hacer en el intestino o el estómago del pez? Y el daño es bastante, además de, bueno, de lo de siempre. Los nematodes tienen, cuando están, hay muchos, se van como enroscando unos con otros. Eso facilita la fertilización también, porque son de sexos separados. Ajá. No son como los estodes, que en un proglótido uno se tenía forma. Sistema digestivo y sistema masculino y femenino. No, eran Bien. Hermafroditas. Estos son Bien. De sexos separados, son dioicos. Entonces, tenés machos y hembras. Claro, y al estar todos juntos... Eso facilita la fecundación, pero bueno, tienen un sistema digestivo, una boca que normalmente tiene labios, cuando uno los ve al microscopio electrónico, sobre todo, se estudia mucho esa parte porque sirve para clasificarlo, tiene labios, puede tener espinas, estructuras para prenderse a la pared del digestivo, que van lastimando la pared, pueden alimentarse de la sangre que va fluyendo, como en el caso de los camalanus, y entonces se producen al meterse en la mucosa intestinal van produciendo una inflamación en el intestino, eso produce, bueno, que el pez se adelgace, pierda también condición, más o menos puede perder peso en un 10%, 15%. Claro, lo que pasa también que ahí empieza, al estar lastimado, digamos que el parásito lo lastima, empieza a perder absorción, ¿verdad?, de alimento. Claro, sí tiene mucha cantidad, pero bueno, claro. El intestino es bastante largo. Pero sí, porque a veces hay muchísimos, ¿eh? Cuando uno hace una disección, bueno, encuentra muchos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y entonces, ¿cómo es que este parásito mataría al pez? O sea, ¿en gran cantidad haciendo esto o se genera también una obstrucción intestinal y arrancamos con más o menos lo que habíamos hablado? Si hay una obstrucción, ahí lo puede matar. Si no, lo puede matar si tiene mucha cantidad y hay mucha efecto sobre la pared intestinal. Claro. Pero es más raro por ahí. Digamos que de todos los malos, este podría ser el más tolerable. Lo que pasa es que muchas veces siempre está asociado por ahí, está junto con Hexamita... Claro. O junto con criptobia y con algo en las branquias. Entonces esos peces sí son los que se mueren rápido. Bien. Bueno, y el ciclo de reproducción de este parásito es el mismo que hablamos recién para este parásito o tiene otro sistema. Como para saber cómo es el tiempo y después vamos a ver cómo lo podemos eliminar, ¿no? Claro. No, y en este caso... El ciclo es los huevos que caen al fondo tienen un tiempo más o menos 3 semanas para que se desarrollen una larva. Eso depende, como siempre, mucho de la del tipo de del tipo de temperatura, ¿no? Cuando en temperaturas por ahí más frías, en general el desarrollo es más largo, y en temperaturas más calientes
es decir, cuando uno sube la temperatura, esto en general, ¿no? Para todos los nematodos. Claro, claro. No hay una, digamos que no hay una tablita. A 25 claro. grados, 3 semanas, a 29, 2. No hay tablita. Existe esto, sí, como hablábamos la otra vez, el estudio que hicieron en Polonia, la larva tardó 3 semanas, y el que hicieron en Brasil tardó 2. Ponele. Claro, algo de eso habíamos visto. Pero bueno, el ciclo, después los peces comen los huevos, ¿no? Estamos hablando de capilaria, porque saltamos de Camalanus a capilaria. Sí, sí, por eso te pregunté. Estos, los huevos son recontra típicos porque tienen forma de barril y como dos taponcitos a los costados, en cada polo. Claro. Y entonces, como si fuera una bellota, como si fuera una bellota con dos tapitas. Claro, una cosa, algo parecido a eso. Son muy, muy típicos las capilarias. En general, los huevos de todas las capilarias, la de los que, esta, que están los discus y las de otros peces también. Uh-huh. Y bueno, los una vez que el huevo cae al fondo, más o menos en 3 semanas se desarrolla la larva dentro del huevo. Porque cuando el huevo cae con la materia fecal, todavía no está la larva formada. Pasa un tiempo, se desarrolla la larva y ahí, bueno, los peces lo comen al picotear del fondo. Hay algunas citas de que podría intervenir un operador paraténico, se llama, es decir, si ese huevo se lo come, que ya tiene la larva, se lo come un tubífex, ¿no? Ah, podría permanecer ahí adentro y cuando el pez se come el tubífex también se lleva el huevo con la larva. Claro. Pero son típicamente de ciclo directo, ¿no? Es decir, el parásito está dentro del pez, los huevos del parásito salen con la materia fecal, cuando el pez come los huevos que ya tiene el embrión adentro, se vuelven ahí, a contagiar. Claro. O sea que también se puede hacer un estudio de materia fecal entonces en estos, en los peces. Y en un estudio de materia fecal nos daría. Es uno de los más fáciles, porque el huevo encima es grande. Si tenés que sacrificar un animal, digo. Claro, sí. En realidad habría que hacer en todos. Un estudio siempre. Pero pasa claro, que no, la gente, un acuarista no se va a estar comprando un microscopio. No se justifica. Mirá, hay, por eso yo quiero entrevistar a Jorgito, que no me da bola, le mando mensaje, no me atiende. Porque... No, está muy ocupado, sí, ya Jorge. ¿No? Ya sé. Aquí aparte está viajando, está haciendo mucho campo. No, este Jorge Borja, solo la Jorge Borja. Ah, no, yo te decía que hay una cosa así que se armó, creo que nosotros dimos el puntapié inicial, que hay mucha gente que está comprando microscopios y tratando de investigar. Es un lindo hobby. También, está buenísimo. Hay que instruir un poco porque es lo que yo decía, si pones una lámina de una papa y ver todo ese mundo está buenísimo, pero hay que también entenderlo, interpretarlo y saber qué es lo que uno ve. Y bueno, ¿no? Después hay, pero bueno, ahora, hoy en día hay mucha ayuda en internet, hay muchas fotos. Y estamos nosotros. Yo había tenido idea, incluso me había comunicado con los que la habían hecho de comprar unos microscopios para hacer una experiencia. Hay unos investigadores, creo que son holandeses, ahora la verdad que no me acuerdo, que inventaron un microscopio que sale $1 y pico. No. Es un microscopio hecho de cartón, con una lente plástica, mira, sobre todo para usarlo en África, para que puedan sacar una muestra de agua y ver si no hay larvas de mosquito, algo que pueda transmitir. Ah, ok. Y eso sería algo fabuloso, uno lo mira a la luz para ver huevos de parásitos, ¿no? Claro, ver otras cosas. Pero, sí, como vos decís, Víctor, el microscopio solo no alcanza, después tenés que saber lo que estás mirando. Claro, porque en general uno empieza a ver de todo, incluso en la materia fecal de un pez, y va a haber muchas cosas que se mueven y no son todas parásitos. Bueno, ¿no? Por eso, fíjate que en el segundo video de Cestodes, que nosotros mostramos con la vida de un filtro esponja, ahí si uno lo ve y sin conocimiento se agarra la cabeza, porque es el mundo de los bichos que se mueven, hay de todo, hasta pulgas hay. Entonces hay que tener cuidado también porque hay que saber identificar y demás. Entonces, también va, microscopio, instrucción, acompañada, para, si no, no desesperen. Escúchame. Y bueno, con respecto al ciclo, lo que nos faltaba, bueno, que ya creo que lo habíamos mencionado, porque es parecido para Camalanus, el periodo de huevo a huevo, digamos, son también 3 meses.
Ajá, en 3 meses ya creció, es adulto y está poniendo huevos. Tal cual. Bueno, ese sería el periodo prepatente. ¿Y cómo lo matamos? ¿Cómo lo matamos? Bueno, lo que más se usa para nematodes es el levamisol, que es casi por excelencia uno de los que más se usa y se usa en discos mucho, y también el fenbendazol, también es bueno. Sí, después se usa la piperacina y también se usa el mebendazol, pero... Claro. Yo usé siempre mebendazol porque es el producto que puedo comprar venta libre sin mayores problemas y que se consigue regularmente. Yo, como mostramos en el video que publiqué de repaso, nosotros lo hacemos en una pasta y tiene un efecto importante porque va directo adentro del pez, ¿sí? Y funciona muy bien y los peces no lo rechazan. Cuando yo hice pastas medicadas con metrodinazol, quizás porque no tenía tanto conocimiento y ponía mucha proporción, los peces no la comían, no se acercaban a esa comida porque realmente era feo. Este, en esas proporciones que yo les pasé, está bueno y funciona. Lo pueden utilizar. Sí. Veías que largaba. Sí, porque, viste, en Sergio, que conseguir levamisol es complicado acá. No, acá el que se consigue es en gotas. En gotas se consigue porque se usa para perros, para los perros chiquitos. Entonces, sí, en gotas se consigue y se puede hacer la conversión para sacarlo. Escucha, pero eso claro, no es para un acuarista. No, el que viene para perro. No le hace nada. No, al contrario, como viene líquido, es fácil de utilizar. En general el mebendazol, que son en los libros de, ya te digo, de farmacología, sobre todo de patología veterinaria, está más recomendado para monogéneos que para nematodes, pero bueno, se usa también para nematodes, pero bueno, ya te digo, el levamisol y el fenbendazol son los más más recomendados. Bien, y después también el que habíamos hablado la otra vez, que siempre está dando vueltas, el fluvendazol. Ah, fluvendazol. Bueno, sí, bueno, ese, ¿sabés que mira, ese encontré eso? ¿Te acordás que te había dicho que había un trabajo? Sí. Encontré un trabajo de la gente de la Universidad de Gainesville, en Florida, que trabaja muy bien con parásitos de peces. Está el doctor Llano, la doctora Francis Floyd. Y ellos hace un tiempo probaron el fluvendazol y sacaron una notita de que es tóxico para discus. Es muy bueno, por ejemplo, para los escalares. Pero ellos encontraron que tenía cierta toxicidad para los discus. Pero bueno, como las drogas van... Este igual es un trabajo, a ver si tengo la fecha acá. Es del año 90 y pico... Sí, cerca del 2000, por ahí, 90, sí, 90 y pico, no está justo el año acá. Pero los laboratorios van sacando variedades y derivados. Ahí el Warmer, estuve viendo el prospecto, dice que la principal componente que tiene es el fluvendazol. No dice qué otros componentes tiene. Bueno, y este es el que acabas de mencionar, que tiene una cierta toxicidad en discos. Sí. Bueno, por lo menos habiendo hay un otras trabajo. Cosas, chicos, pero digo, habiendo otros pero productos. Pero bueno, igual a mí me gustaría probarlo, que te dije el otro día. Vamos. Que se lo mandé a comprar a mi hija para probarlo. Che, el del 2023, Sergio, el año que viene nos ponemos y arranquemos y hagamos, sigamos hagando, que está buenísimo, a mí me encanta. Sí, yo llevo peces y mi presencia y aprendo. ¿Está bien? No, bárbaro. Bárbaro, genial. Y te pasa que llevo. Te llevo el Jack Daniels y te llevo un poco de Brassicuatel. Eso está bueno. ¿Te parece? Para diluirlo, digo. Está bien. Che. Bueno, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué tengo que esperar yo como jovista? ¿Hago una desparasitación con levamisol o mebutar? ¿Y qué tengo que esperar? ¿Encuentro gusanos muertos? ¿Los despiden? ¿Quedan adentro? ¿Qué pasa? No, en general, cuando los mata, a veces... se sueltan del intestino y pueden salir con la... Sí, normalmente pueden salir.
A veces, si cuando tiene mucha cantidad y se sueltan, se mueren todos, pueden llegar a formar como una especie de nudo y terminar siendo perjudicial y matar al pez por una obstrucción intestinal. Claro, eso, que, en obstrucción intestinal que no va a salir porque los bichos están muertos. Claro, eso no solo en estos peces, puede pasar en cualquier animal que tenga mucha cantidad de nematodes. Bien. Pero bueno, lo que hay que acordarse es que los huevos se la bancan en el agua, que en general ninguno de estos que estuvimos mencionando mata a los huevos, entonces que a las 2 semanas más o menos, o 3, hay que hacer una nueva desparasitación. Una nueva desparasitación, está perfecto. Bueno, genial. Bueno, vamos a preguntas. ¿Hay preguntas, Juan? Sí, hay preguntas. Vamos. Fernando Escoriza dice, hola, buenas noches, quería preguntar al doctor Martorelli, si un acuario se queda sin peces, ¿los parásitos y quistes pueden sobrevivir? Y yo agrego algo más a esta pregunta, ¿pueden sobrevivir? ¿Y cuánto tiempo? Y eso, claro, depende de cada tipo de parásito. En el caso de los nematodes, bueno, por ahí 2-3 semanas, y después los huevos, en realidad si no está estudiado, es difícil. Los nematodos tienen mucha resistencia, los toxáscaris, uno que tienen los perros, el huevo puede quedar en la tierra, en el jardín, por ahí por meses y creo que hasta años. Yo trabajo como parásito de perros. Pero en el caso del acuario y de los parásitos que estamos manejando, yo creo que después de un mes, por ahí, la mayoría de los huevos por ahí ya no serían viables, pero depende de cada especie. Y en el caso de los quistes, por ahí eso es más difícil, qué sé yo, los quistes de yardia también, en el caso de las yardias humanas o de los perros, también son muy resistentes. O sea que podían aguantar un poco más de tiempo, tal vez. Podían aguantar un poco más. Bueno. Lo ideal sería, bueno, si uno lo quiere usar ese acuario y no tocarlo, lo que decíamos la reunión pasada, ponerle 4 o 5 días luz UV y para matar a los huevos y estadios, a los protozoos, bacterias, todo lo que hay, ¿no? Hacer como una esterilización. Claro, bueno, por eso, hay que apelar un poco al sentido común, ¿no? Si tengo una pecera vacía 2 meses, voy a poner discos. ¿Para qué me voy a arriesgar? A vacío la pecera, la seco toda, la empiezo de nuevo, la pongo 0 kilómetros, meto los bichos y a rodar mi amor, decía la canción. Me parece a mí, es mi criterio, mi opinión. Pero bueno, la explicación está dada. Tenemos un rango de que podrían sobrevivir, vamos a suponer 3 semanas, 4 semanas para algún quiste de algún parásito. Son nematodes, si son Tira un poquito de formol, cambia el agua. Examitas menos tiempo, bueno, esos no duran tanto. Pero bueno, sí, se podría dejar un tiempo. Sí. Dale. Bueno, dale, Juan, otra. Valeriano Lebrero Seda. Buenas, muchachos. Ya me licencié en medicina con vuestros videos. Ja, ja, ja. Saludos desde España. Bueno, me alegro. No sé si tanto medicina, pero sí parásitos, sentido común, comportamiento y eso, ahí te la creo. Bueno, felicitaciones que te hayas recibido. Pasá a buscar el diploma después. ¿Sabes que tengo un video? No, perdón, una foto que me acabó de pasar Roberto Rodríguez de aquí de Guayaquil. Ajá. Que lo quiero mostrar. Dale. Aunque obviamente eso ya fue hace un rato. Pantalla compartida. Caramba, se me perdió. Pero mientras tanto. El Levamisol, Sergio, que mencionaste vos, de venta veterinaria para perros, que se llama, ¿se pide así o tiene una cosa específica? No, a ver si tengo acá. No me acuerdo ahora de la. Espera un momentito. Se me perdió. Busca tranquilo, Juan. Vamos a hacerlo nuevamente. Acá hay uno que es uno muy común, que es este Levamisol. Espérate que te lo muestro de acá.
Levamisel Lamar se llama. Este es acá de Argentina. Ese es en gotas. Este es en gotas. Bien. ¿Nosotros no usábamos el Giacosí de rojo? No, pero ese... Lo que pasa es que el Giacosí de rojo era para las, para una prueba que hicimos con las criptobia. Sí. 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 Está bien, bueno, no hablemos. No, el que tiene también para nematodes es el Simpar. Ese también, Simpar. Bueno, ese, pero ya habíamos hablado, claro, que a mí no me gustaba mucho porque como que sentía una cierta intoxicación en los peces, los ponía muy pesados. Lo hacíamos en baño eso. Claro, eso era para... Era para acá, porque era para usar el praxicuantel que tiene adentro. Sí, está bien, está bien. Bueno, ese levamisol que vos mostraste me parece que es ideal, y encima venta veterinaria libre. Sí, y esto tiene... y cada... La concentración que tiene es 2 gramos cada 100 mililitros. Bueno, después es 2 gramos, no 2 miligramos, o sea que te sirve para bastante. Hay, claro, que hacer la conversión, que la tengo por ahí hecha, y se puede usar. Eso es levamisol puro. Ah, acá, claro, está la foto. Ampliala, Juan, ¿se puede? Estoy en su máximo... Ah, no. Sí, bueno, porque sí, ese parásito está divino, divino, pero estaría bueno saber qué es si lo acercamos. Es lo más que puede. Es muy grueso, ¿no? Muy grueso, ¿no? Para cestodio o nematodio, yo lo veo muy grueso. Demasiado grueso, sí. Parece que fuera un pedazo de intestino, pero tampoco muy largo para el intestino. Demasiado. No sé. Hay que ver qué come este pez. ¿Lo tenemos a quién es? ¿Roberto Ruiz, que lo mandó? Sí, no, Roberto Rodríguez. Rodríguez. Está como una especie de constipación, está alargando una... Un fluido, ¿no? Es un pellet muy grande de materia fecal, ¿no? Con mucus y todo eso. Podría ser. Bueno, estaría bueno saber un poco la historia también. ¿Qué pasó después de si soltó, si el pez estaba bien, comía, no comía y todo? Como para también tratar de acertar un poco más. Igual muy, muy agradecido siempre con todo lo que mandan información y que después que termine el programa nos mandan WhatsApp, nos cuentan sus historias. Todo está buenísimo volcarlas porque la verdad que nos juntamos acá a meterle 2 horas durante tantos años ya que llevamos haciendo esto, y está bueno que la información llegue, y está bueno también que nos devuelvan un poco con esto, con casos, denos casos para que nosotros los investigamos. Dale, Juanca, ¿dice quién? Marco Río. Bueno, el fluvendazol lo uso en el Warmer Plus. Ah, sí. Está bien, viene en ese que hablábamos, sí, en el programa de Samita, que es un polivalente, ¿no? El Warmer Plus era como una especie de polivalente que tenía, sí, varios espectros. Ahí dice, bueno, que sirve para cestodes, nematodes, sí, claro, sirve para nematodes. Y bueno, ahí también serviría el fluvendazol en humanos, en veterinaria, en medicina veterinaria se usa para giardia, y también creo que en humanos para tricomona vaginalis, que son, claro, flagelados. Igual que la hexamita, o sea que bueno, ellos dicen que sirve para hexamita, puede ser, ¿eh? Lástima que no tenemos acá en Argentina la posibilidad de probarlo, el Warmer, porque no llega. No llega, bueno, también necesitamos que alguno viaje, chicos, cuando viaje nos traen 2 o 3 frascos, no lo lleven en el bolso de mano porque no pasa, tienen que mandarlo en la valija abajo. Esto lo digo porque ya me pasó cuando volví de Bogotá, que me sacaron todo lo que llevaba en el bolso de mano, todo lo que me habían dado los chicos Bio Blue y un montón de cosas que había comprado. Pero bueno, a nivel veterinario... Y me dijeron, ¿no sabías que no se pueden llevar líquidos encima? Ah, no sabía, la verdad que no sabía. Boludo, pensó. Dime, qué lástima. El levendazol en Euskadi se llama con la marca Antelmin. Esto lo dice Iker, así que está, mira, bien. Es Euskadi. Euskadi. Se llama Euskadi, con la marca Antelmin. Euskadi, ¿qué país es? ¿Dónde es? El País Vasco. El País Vasco. Sí. ¿No? Debe ser, sí. Debe ser. Amplíanos, Iker, ¿en qué país es? Ahí está Roberto, está dando más comentarios. Lee, Juan, dale. Ese pez dejó de comer. Se puso pálido, lo envía al acuario hospital... Le inicié el tratamiento con metronidazol, no mejoró, hice 2 ciclos de tratamiento, de todo. Luego inicié con praxicuantel y empezó a eliminar eso. Ah, mira, entonces puede ser un cestodio que con la foto no salió bien.
Puede ser, puede ser. Si salió después del Praxi Juantel, puede ser, ¿eh? Y sí, un sector de pasado de Fortaleza también, ¿eh? Gordito. Importante el gusano. Pero viste que las fotos, viste, por ahí... Mienten, mienten. Ahí no, está, no, mirá, es importante, sí. ¿Eh? Importante el gusano, sí. Sí, es mucho, bueno, genial. ¿No? Hay mucha chance entonces de que haya sido esquizocotil. A Keylognati, ¿no? O botrocefalos a Keylognati, que es lo mismo. Bien. Roberto, ya que estás en el programa también, y después que hiciste ese tratamiento, contanos qué pasó con tu pez. Sí, sería interesante. Sería interesante. Mientras seguimos, Juan. Damos tiempo a que escriba. A ver, aquí nos dicen algo. El Johan 777. Doctor Martorelli, si colocamos peces tetra en un acuario, ¿estos pueden vivir con parásitos y podrían enfermar a los discos? Es decir, si un pez pequeño podría transmitir la enfermedad a un disco. Y si es, siempre puede ser. No sé qué tipo de pez, qué tipo de tetra. Claro. Pero, por ejemplo, pueden transmitir un protozoo, como el Ichthyophictirus, ¿no? El punto blanco. Ajá, que hablamos también. Pueden, por ahí, las hexamitas están en muchos peces. Sí. También podrían transmitirlo. Después, ¿qué otra cosa? El otro día habíamos hablado también de que los estodes, el esquizocotile, una de las maneras en que se había desparramado en todo el mundo era con el control de los mosquitos. ¿Se acuerdan? Ajá. Porque sí, sí. Está en las gambusias, en los peces vivíparos. Los levistes pueden tener, entonces uno introduce uno de esos peces en un acuario que tiene un pez que puede ser receptivo a ese parásito, sí, tranquilamente se puede. Siempre claro. Y cuando sea un parásito de ciclo directo, ¿no? Claro. Que el huevo del parásito sea el que infecte. Si necesita un hospedador intermediario, más difícil. Sí, para el gen 777... Claro, hay que ver, porque la variedad de tetras es infinita. Generalmente los disqueros ponemos tetra cardenal, o ponemos rhodostomus, ponemos esos peces que son más, que se la bancan y son más compañeros. La claro. Verdad que yo nunca me puse a investigar si esos peces son portadores de parásitos y cuáles. Que tienen parásitos, seguro. Sí, ahora, sí, si claro. Son parásitos compatibles con los discos y demás, la verdad que no sabemos. Bueno, podríamos investigar un poco, ¿no? A ver qué parásito, porque si son portadores de hexamita, estamos en problema, no pongamos más neones. Iker, el País Vasco en nuestro idioma se dice Euskadi. Yo el levendazol lo utilizo para desparasitar cabras. Levendazol. Pero cuidado, se hace abortar. Ah, mira. Qué bárbaro. Bueno, lo bueno general, es que los discos los ponen huevos. Los parasitarios son todos fuertes, ¿eh? Claro, Y joden el hígado, incluso cuando los toma uno también, ¿no? Claro. Bueno, yo recuerdo haber hablado con algunos que venían siguiendo un poco las recomendaciones más para discos salvajes que discos de cautiverio. Estaban usando Levamisol de Manaus Aquarium, una empresa súper responsable, y muchos me comentaron que han tenido muchos problemas, ¿eh? Ellos creían que por ahí se habían pasado de un toquecito de dosis o lo que sea, y otros también le atribuíamos de que no lo estaban haciendo en acuario hospital y lo estaban haciendo en acuario con arena, con plantita, con purupupi, purupupu, y esas cosas pueden de alguna manera también alterar un poco el producto. Pero bueno, sí me mencionaron ciertos grados de toxicidad y de problemas. Sí, hay algunos peces, por ejemplo, en el zebrafish. Sí. Es uno de los peces que más usó en todo el mundo en los laboratorios para hacer investigaciones, ¿no? Tanto en biología molecular, en fisiología. Bueno, en ese pez, el levamisol produce esterilidad. Mira. Y también en algunas capilarias de otra especie, no las mismas, porque uno dice capilaria y hay después cada pez tiene su especie, ¿no? Su propia capilaria. O hay algunas que pueden, hay una que es capilaria heterofílica, que puede estar en los discos, en los escalares, pero en los ciprínidos, por ejemplo, no es efectiva contra capilaria, el levamisol. O sea que varía, sí, eso si claro. Uno empieza a ver los casos. Bien.
el segundo de por ahí de que se podía utilizar más reconocido es el Febendazol. Dice Luis Manoncero, el Prasi, refiriéndose a Praziquantel, ¿afecta al filtro biológico? Yo me abstengo de responder porque ya saben mi opinión, chicos. Ya es un problema hablar de esto ya. ¿Filtro biológico? No. ¿Filtro biológico? No. Discus. Pecera. Cambio de agua. Punto. Yo supongo que el filtro biológico lo debe afectar cualquier producto que se ponga en una pecera con una carga biológica. Debe haber un movimiento. Ahora, ¿quién va a estudiar eso? ¿Quién lo va a mirar? ¿Quién lo va a analizar y lo va a publicar? Sobre todo si son bacteriostáticos, algo que mate bacterias. Eso es lo más complicado. Es un poco difícil. Así que vamos a suponer que, Luis, pero cuando no, tengas que hacer no. tratamientos, saca el pez a un acuario hospital y hacerlo ahí sin colonia de bacteria. Porque aparte, tenés que recordar que si vos hoy haces tratamiento, mañana tenés que cambiar el 70% del agua. O sea que tu colonia de bacterias, si vos cambiás el 70%, se fue. Entonces, creo que la respuesta está dada. Por eso es lo importante de tener un cubito, un acuario hospital. Sí, claro. Igual cuando hagan la desparasitación a un pez en un cardumen que está mal, ya sepan que todos los otros también tienen, ¿eh? El contagio sí. Es el contagio, que se demuestre más o lo demuestren menos, bueno, dependiendo de la fortaleza de cada pez, pero yo si desparasito, mando todo. Desparasito sí, pero es lo ideal, ¿eh? ¿Cómo, aplicar medicamento como una urna de unos 600, 500 litros o más? La cantidad de medicamento, olvídate. No, o sea, no se puede, no. No, no, tiene que ser algo lógico y razonable. No, de cualquier manera, nosotros... Es mucho lo que uno después tira al ambiente. También, a esto lo hablamos en el programa pasado, la cantidad de producto que mandamos al ambiente, tampoco hay que ser un poco cuidadoso con esas cosas. Sí, bueno. Iker dice, el País Vasco está entre España y Francia, tiene provincias en los dos países. Muy bien, aceptamos, Iker, tu invitación y la semana que viene estamos yendo para allá a pasarnos Navidad, por ejemplo. Bueno. Sergio, estás micrófono abierto. Acá estamos. No, justo me vino mi esposa del súper, ahí lo activo ya. También es importante, porque se me pasó de la pregunta anterior, en general muchos antiparasitarios afectan no solo el filtro, sino otras cosas. El Wormer, por ejemplo, que tiene Flubendazol, ese es muy jodido para invertebrados. Es decir, si uno tiene caracoles, tiene crustáceos, los va a matar seguro. Entonces siempre conviene, como decía Juan Carlos y como decís vos, Víctor, hacerlo en un acuario hospital y no meter remedios adentro del acuario. Sí, porque también si el pez, ustedes lo están desparasitando y empieza a soltar parásitos, más huevos, bacterias fecales y demás... También es mucho más trabajoso en un acuario que tiene piedritas, tronquitos, plantitas y todo, por más que limpien, siempre va a quedar. Por eso me parece que los tratamientos, lo mejor es hacerlos aparte, dejar la pecera inmaculada y después pasar los peces. Francisco Martínez, buenas tardes desde España. Hola, Francisco, buenas tardes. Francisco, gracias por acompañarnos. Aquí está la respuesta de nuestro amigo Roberto Rodríguez. Las heces eran muy largas, sobrepasaba dos veces el largo del pez y era plano. Y siempre el pez estuvo pálido e inapetente. Al momento el pez está súper, come bien, buen color, pero usé un protocolo ampliado. Ah, ok, pero compras igual tera, entonces estamos hablando de un sector. Claro. Bueno, perfecto. Quizás este pez era el caso que contó Sergio el otro domingo, sobre el pez que él se murió de él y que lo sacó, tenía un solo parásito, ¿no? Un cesto de era larguísimo. A lo mejor es uno solo, que es la lombriz solitaria. Se quedó ahí, ¿no? Si es un macho... ¿Perdón? Sí, no, porque los estores son de sexo... No, porque se me ocurrió ahora. Si es un nematode, un macho, se queda uno solo dentro del pez.
no se reproduce. Ah, no, claro. Seguro. Bueno, genial. Vamos con otra pregunta. Aquí hay una para ti, Víctor. Comandante Reinaldo Simón, piloto de helicóptero. Ah, desde Brasil. Alô, cara, tudo bom? Aí, Terezinha. Dice, al introducir plantas al acuario, ¿podemos correr riesgos con parásitos? ¿Cuál es el procedimiento para asegurar que las plantas están limpias y seguras? Ya dijimos que en la familia de los nematodes viven en las plantas, en los troncos, ¿no? Ya podemos introducir. ¿Qué opinás, Sergio, de esto? Yo creo que lo más por ahí que uno podría introducir son estadios de reproducción de Dictyophyctirus en las plantas, ¿no? De punto blanco. Claro. Puede ser con las raíces. Uno puede traer. Puede traer huevos. Sí, o por ahí ácido acético diluido. Y si tenemos el filtrito UV, ¿las podemos meter un ratito ahí? Sí, sí. Ya estamos hablando de botánica, ¿no? No estamos yendo a la mierda. Oh, meu querido Reinaldo Simão, piloto de helicóptero, olha, tenta enxugar muito bem as plantas, dá um banho de sal, e se tiver um filtro UV, tu pode dar uma passadinha ali e ficar tranquilo, tá? De qualquer jeito, os parasites que pode transmitir as plantas não são muito compatíveis com o disco, tá? Então pode ficar tranquilo. Mas a prudência é sempre bom, tá? Falou, meu irmão. Jorge Borjas, Jorgito, que gusto saludarte. Sí, mi amigo. Todos los cíclidos, discos, escalares, ramiresi, comparten estos parásitos. Es lo que hablábamos recién. No sé si ahora vuelve Sergio, capaz que nos amplía, pero no sé si es un parásito o parásitos típicos de cíclidos. O típicos de, porque por ejemplo, estamos hablando del Camayanus, el Camayanus es muy típico de los levistes, y los levistes no están dentro de los cíclidos. Entonces, no sé si esto es correcto. Creería que no. Qué pregunta difícil que pone vos también, flaco. ¿Por qué no googleás, te pones a laburar y nos contás la respuesta? ¿Qué te parece? Porque pregunto y me tienen que responder, pregunto y me tienen que responder. Bueno, genial. Un chiste, mi amigo Jorge Borjas. Estamos para esto. Bien, Juancete, ahí después la respondemos. ¿Hay otra? Ya, a ver, la dejamos pendiente. Sí, aquí tenemos lo que nos indicaban. Roberto sigue contando. Lo que nos dice, hizo. Lo que realicé fue, dale, léelo vos. Dos ciclos de tratamiento de cometrinazol, descansó 2 días. Dos ciclos de praziquantel, descanso 2 días. 3 días de nitrofurantoína, descanso 2 días. Y Omnipur, un ciclo, ahí mejoró completamente. Ajá. El Omnipur me suena, pero no tengo bien el compuesto. Igual es como que le metió una batería de cosas que, mamita querida, ¿no? Qué bien que el pez era fuerte. El Omnipur. He escuchado bastante que lo utilizan en Europa. Sí, sí. Pero exactamente pero no, no para sé qué compuesto tiene. Que nos cuente Roberto. No. Robert, ¿qué? El Omnipur, porque él dice que con el Omnipur fue como que el pez ahí, pa, le pegó el saltete final. Digamos que todo lo que hizo funciona y de alguna manera lo fue desintoxicando, ¿no? Pero capaz que, bueno, decir, bueno, hice todo esto y la última vez que lo único que hice último fue una gota de limón. Es decir, el limón fue lo que ayudó. No, capaz que todo ayudó. Omnipur, sí, me suena muchísimo. Ajá, lo que sucede también muchas veces, y tú sabes, Víctor, que la única manera de tener una respuesta clara a ver qué es lo que está sucediendo quejando el pez es a través de un microscópico. Uh-huh. Entonces, si tratamos con una cosa, obviamente para tratar con el microscopio tenemos que sacrificar al animal. Bueno, pero viste que recién estábamos hablando de muchas cosas se pueden ver a través de la materia fecal. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros porque estábamos haciendo, nosotros sacrificábamos realmente algunos peces porque estábamos buscando algo mucho más específico que no aparecía en la materia fecal, pero sí estos parásitos que venimos hablando, examita, no sé si aparece, pero bueno, por ahí vamos. Sí, Juanca, lo que pasa es que también hablábamos, ¿viste? Hay mucha gente que salió a comprar un microscopio y ahora tiene un microscopio y todo lo otro que falta.
vemos cosas y no sabemos qué son y demás, así que hay que tener también cuidado de no malgastar dinero. Por ahí es más prudente, ahora que el mundo empezó a volver mundo otra vez, que se acerquen a las universidades de veterinaria y que en todas las universidades hay un departamento que es parasitología. Lo dije muchas veces, no suelen tener muchos ejemplares para analizar y siempre que uno aparece con ejemplares son muy bienvenidos. Y también de paso les van diciendo qué es lo que encontraron dentro de su animal, de su pez. No digo sacrificar a Bluey, pero si tienen uno que está medio pelo, y bueno, por ahí. Y los laboratorios son lugares muy interesantes, muy lindos de estar. Bien, vamos con otra. ¿Ahí? Sí. Ya dijiste que los parásitos de discos no se contagian a otros tipos de peces, pero la microbiota, ¿hay que emparejar la microbiota para coridoras y discos, por ejemplo? Está bien, lo que pasa es que son dos cosas distintas, ojo, parásitos internos, estamos hablando de parásitos internos, exámita, cestodes, nematodes, y la microbiota de esto que estábamos hablando, acá que estamos. Hablamos, creo que, hola Sergio, en el primer o segundo programa que hicimos, que hablamos con Jesús Reyes, donde nos clarificó muy bien sobre la microbiota, corresponde a otra cosa, ¿sí? Para mí, prudentemente, sean coridoras, sean plantas, sean neones cardenales, lo que sea, yo los pasaría primero por un bañito de algo, un poquito de sal, alguna cosita, y después los introduciría en la pecera. A ver, sí, igual algunos parásitos se pueden llegar a contagiar, ¿no? Sobre todo los protozoos. Lo mismo que decíamos hoy. El Ictiofictirus, la misma exámita, ¿no? Si uno tiene discus con exámita y pone otros ciclios en la pecera, se van a contagiar seguro. Sí, ahí nos preguntaba. Es típica de cíclidos, ¿no? Sí, nos preguntaba un amigo Borjas que si todos los cíclidos comparten, ahí está, esa es la pregunta, ¿todos los cíclidos, discus, escalares, ramírez, comparten estos parásitos? Algunos, no todos. Bueno. Pero sí. Las examitas. Sí, pero no es exclusivo de cíclidos. No, la examita no es exclusiva de cíclidos, pero es bien típica en cíclidos. Claro. Después, por ejemplo, capilaria puede estar en varios peces cíclidos, que son la que tienen los escalares, puede ser la misma que tienen los discus. Claro. El botrocefalo, esquizocotile, también se acuerdan que estaba citado en un montón de especies de peces. Es decir, en general, en el caso de Botrocephalus o de la tenia asiática, esos parásitos invasores tienen baja especificidad y es común que puedan afectar a distintos tipos de peces. Bien. Después genial. Sí hay algunos parásitos que son exclusivos de algún tipo de pez, pero... Está bien, pero bueno, nosotros estamos disqueando... y no nos vayamos muy lejos porque si no se van a hacer una galleta. ¿Quedan preguntas? Sí, quedan. Mande nomás. Lo que pienso es que el pez tuvo una infección mixta. Si bien con el praziquantel eliminó el parásito, con el Unipur que actúa contra bacteria, hongos, etcétera, lo ayudó mucho más. Y en general, la reunión pasada. Yo había comentado, no sé si se acuerdan, de que una de las cosas que también causaba la tenia asiática, ¿no? El esquizocotile, es una infección paralela de bacterias, ¿no? Alrededor de la zona donde está fijado el parásito, donde se engancha el Scolex. Entonces, seguramente que un antibacteriano terminó de ayudarlo. Claro, sí, exacto. Bueno, los que no tuvieron el programa pasado, vayan y mírenlo, porque es muy interesante esto que estamos justo, se está como esclarificando un poco más hoy, que estábamos hablando de eso, de las lastimaduras, vamos a hablarlo en criollo, las lastimaduras que los parásitos generan dentro, después eso genera las bacteriosis, ¿no? Y entonces también se genera acá todo un incómodo y demás, por eso ese tratamiento que usó Roberto, quizás ese fue el puntapié final, digamos. Roberto, me acabo de pasar con lo que es el Onipur, cómo está compuesto.
Ah. Dale, lo vemos. Interesante. Igual es un bactericida, ¿no? Aparentemente sí. A ver. No sé si ¿y quién va a leer eso? A ver, yo ya lo sé. Omnicur Sera Medicina. Medicina para peces. Amplio espectro de actuación contra las enfermedades más comunes de los peces ornamentales de agua dulce. Datos técnicos. Hecho en Alemania, medicina de múltiple uso que actúa de forma rápida y segura contra los casos. Casi todos los agentes patógenos presentes en el agua dulce, por ejemplo, infecciones bacterianas, columbaris, aeronomas, pseudonomas, podredumbre de las aletas y de las branquias, hongos, ejemplos sobre saprosergnia, parásitos unicelulares de la piel, ichtiobobo, chilonodrina, tritodina y gusanos de la piel y de las branquias. Sí, ¿saben que esto tiene tripla flavina? Claro. Aquí justamente está lo que viene. Composición. Hidrocloruro de 9 aminoacriadina. Cloruro de acrifadina. Ahí está. Lactano de atacridina, esos nombres. Sí. Oxolato de verde malaquita y agua purificada. Sí, la fundamental es el derivado de la triploflavina, que es buenísimo. Triploflavina. Sí. Bueno. Este se conseguía acá en Argentina en un momento. Yo creo que lo compré una vez. Por eso te digo que me sonaba tanto. Yo en algún momento debo haber hecho alguna experiencia porque me sonaba tanto. Pero uno hace tantas cosas que la verdad que ni me acuerdo para qué la usé. Pero bueno, genial. Bueno, dale, Juan, ¿hay más? A ver, déjame revisar. Ya me perdí yo. Jorge Borjas, me llevo la tarea de investigar la pregunta. Perfecto, bien, Jorgito. Sé que la vas a hacer porque sos un campeón. Pues déjame decirte, mi querido Víctor, que estamos al día. Bien, perfecto. Eso es muy bueno. Manuel Escalante, buenas noches. Buenas noches, Manuel. La gente estudió, no tiene mucho que preguntar porque lo que estudió, lo estudió de buen lugar, de buena fuente. Entonces, tiene todo en claro. Y esto es bueno, mi querido Sergio, porque un sábado a las 5:25 nos podemos ir a tomar unos mates. Bueno, yo tengo que ir a revisar mi estanque, que dejé una manguera puesta y se me rebalsó. Ah, listo, entonces. Bueno, mi querido amigo. Recién cuando corté fui a tirarle medio litro de anticloro. Perfecto. Bueno, a ver, los invito para el próximo sábado. ¿Qué día es? ¿26? ¿13? No, el próximo sábado es 20. Tenés un problema en la pecera de atrás tuyo, que hay un pez que le está agarrando una locura. Bueno, el sábado 20 nos encontramos para hablar de parásitos de agallas, si les parece bien. Parásitos de agallas, perfecto. ¿Correcto? Muy bien. Mi querido amigo Sergio Martorelli, qué calor que hace hoy en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Está caliente el asunto hoy. Está caliente. Bueno, genial. Te mando un abrazo mañana, muy grande. Mañana hay que votar. Mañana hay que votar y anda a cuidar el estanque. Mi querido Juanca... Víctor, genio, abrazo grande. Doctor, muchas gracias. Nos vemos. Por acompañarnos. Un saludo a todos. Y muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias, doctor. Entonces. Gracias a todos por habernos acompañado. Por favor, no olviden de suscribirse a nuestro canal y dejarnos un like. Y nos estamos mirando el próximo día sábado con Parásito de Agallas. Gracias, amigos. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto fue Santa María Discus Digital en vivo. Los esperamos el próximo miércoles, pero mientras tanto les invitamos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube. Que tengan un excelente resto de semana. ¡Chao, mis amigos!